Gracias, presidente. No debate sobre la toma en consideración de esta proposición de ley, yo cuestionábame qué aporta de nuevo a proposición de ley de reforma de la que falamos así. No esencial, no escandaloso, no que respeta a prevención de la corrupción, nada. Las modificaciones concretas que se proponen en el artículo único de la proposición de ley, en la que remito artículo 8 de la ley de 2013, suprímense las travesías rurales sin que se especifique cale o motivo. En la que remito artículo 9.1, cale a diferencia de la nueva redacción, pues la única diferencia que hay es que no canto de poner corresponde, ponse correspondeyes. A referido a artículo 9.6, e calcadiño o que había a gasquefisia o que a entrada en vigor e o día siguiente da publicación no doga. Es decir, no hay ninguna modificación que justifique realmente esta proposición de ley. Mencioné estas propuestas para los artículos 8 y 9 solo para ilustrar que la proposición de ley es sobre todo una corrección de errores y propaganda de hacer que se fai, aprovechando, eso sí, para hacer desaparecer los núcleos rurales de la ley y buscar ventajas para las concesionarias con Partido Popular, seguro se aten la cabeza. Enmendas relacionadas con la seguridad viaria fueron rejeitadas. Enmendas presentadas en base a un longo debate en la Comisión No Permanente de Seguridad Viaria, enmiendas presentadas en base a esas conclusiones y que no fueron aceptadas ni una soa por el Partido Popular. O cal me leva a preguntarme para qué servió a Comisión de Seguridad Viaria si el Partido Popular tiña se ha decidido no poner en práctica ninguna de las conclusiones a las que se llegó en esa comisión. Así, las enmiendas 1, 2 y 5 falaban de medidas de seguridad. La enmienda número 1 supongo que fue rexeitada porque pedía algo tan extravagante como que los estreitos urbanos conten con medidas que garantan a movilidad y a seguridad de los peones. La enmienda número 3 establece que en las actuaciones en las estradas existentes o en el planeamiento de las nuevas se tuviera en cuenta la construcción de carriles bicis. Algo que el Partido Popular negase. Te hemos hablado en este Parlamento, en la Comisión de Seguridad de Viaria, do perigo que teñen las personas cuando se desplazan en vehículos de dúas rodas y fundamentalmente en bicicletas. Sin embargo, se rexeita todas las enmiendas que iban dirigidas precisamente a construir esos carriles bicis o a mejorar a seguridad de los vehículos de dúas rodas, tanto en las estradas que sean existentes como a su construcción en las nuevas estradas. También a enmienda número 4, que lo único que pretende es obligar a eliminar las barreras estructurales, también fue rexeitada por el Partido Popular. Otras enmiendas que fueron rexeitadas fue la enmienda número 6, que pretendía supresión do atraco que se establece en la modificación do artículo 28.3 y que pretende expropiar en base a posible especulación do solo, una absoluta inseguridad jurídica para que las personas a las que se ha expropiado partes de sus terreos. La enmienda número 7 de supresión del artículo 31 de la ley que establece la posibilidad de imponer tasas que pueden ser aplicadas a las personas usuarias de las vías, tal como recoge el artículo 34.1. O a comunicación en nuestro país, que estamos no extremo, que salir de Galicia es ya un problema a más, se encarece con esas tasas que el Partido Popular sigue insistiendo en poner en la ley. La enmienda número 8 también pretendía o pretende algo tan increíble como que los pasos subterráneos tengan altura mínima para los nuevos vehículos especiales de carga. No sé por qué no se recoge elevar a altura mínima cuando después, por lo menos en la ciudad de Vigo, donde tenemos una industria metalúrgica fuerte, los camiones especiales tienen auténticos problemas para trasladarse por varios puntos de la ciudad. También fue rexeitada, mantemos a enmienda nova, que se pedía algo
tan simple como que se considere cartel informativo aquellos que indiquen áreas empresariales. A modificación que se pretende en la proposición de ley considera cartel indicativo aquellas de las empresas que estén en terreo de la empresa, pero no se fala de los polígonos industriales. Considero que es importante que estén sinalizados, sea que considero que debería de ponerse en valor y de favorecer y de mejorar a localización de estas áreas empresariales. También fue rexeitada la enmienda número 11 que mantemos, una exposición de motivos que pretendía introducir un texto tan temerario como siguiente: incorporar medidas que garantan la movilidad de todas las personas y a mayor seguridad en las estradas, tanto para viandantes como para ciclistas, ocupantes de vehículo a motor y fauna salvaje. Esta enmienda fue rexeitada sin explicación, porque esos son los debates realmente que hay en este Parlamento. Se di que no, pero tampoco se argumenta por qué no. Porque la ley no incluye ninguna mejora, ningún tipo de mejora, ningún tipo de medida, ningún tipo de compromiso para garantir una mayor seguridad de personas y de vehículos en nuestras estradas. En resumo, una proposición de ley que es pura propaganda y que a marxen las campañas sobre seguridad viaria no son, no achega ninguna novedad para acadar una mayor seguridad en las nuestras estradas, sino que además fueron rexeitadas todas las enmiendas que incidían en esta cuestión. Por lo tanto, lamentamos que nuevamente el Partido Popular perda oportunidades de tomar medidas en algo tan serio, tan tremendamente serio como es proteger la vida de los galegos, las galegas y de todas las personas que circulen como peones o como conductores por nuestro país. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez.